Bueno, pues hoy estamos en la estación de Bobadilla, en Málaga, y mirad qué tren más chulo vamos a llevar. Es un tren militar, traccionado por una 335. Ahora después iremos viéndolo bien, pero antes de nada, vamos a subir a la cabina y vamos a ir poniendo en marcha la locomotora. Quitamos el freno de estacionamiento, encendemos el ASFA, giramos la llave que desenclava el mando del freno automático. Encendemos por aquí el tren tierra, nuestro número de tren será el 97.692, canal 66. Vamos a pasar el interruptor de aislamiento a modo marcha. Vamos a encender por aquí abajo las luces. Encendemos también el foco, rearmamos el ASFA. Encendemos las luces de los instrumentos. Y ya tendríamos todo listo. Vamos a ver qué nos cuentan. Nos dice: buenos días, maquinista. Te habla tu presidente. La seguridad del país está en tus manos. Alemania está tratando de conquistar Mallorca y necesitamos mandar para allá estos tanques lo antes posible. El barco te está esperando en el puerto. Atento a la señal. Vale, pues nos habla nuestro presidente del gobierno y nos dice que la seguridad del país está en nuestras manos porque Alemania está tratando de conquistar Mallorca y hay que mandar estos tanques para allá para evitarlo. Entonces vamos a llevar estos tanques hasta el puerto de Málaga y allí cogerán un barco que los llevará hasta Mallorca. Nos dice que atento a la señal porque el presidente del gobierno se ha sacado la habilitación de responsable de circulación, así que todo en orden. La señal de salida de momento que está ordenando parada, por tanto no podemos salir. Cuando deje de ordenar parada tendremos la orden de marcha y nos pondremos en marcha. Vamos a ver que tengamos, ahí están, tenemos puestas las señales de cola, muy importante. Y aquí está nuestra carga, que como veis son diferentes tipos de tanques. Bueno, el presidente ha dicho tanques, aunque alguno me dirá que esto no son tanques, que son carros de combate o alguna cosa así. No soy experto en la materia. Si no me equivoco, estos que son más grandes son Leopard no sé qué. Y luego los pequeñitos, no sé ni lo que son. Bueno. Vamos a la cabina y atentos a la señal. De momento sigue ordenando parada, así que aquí nos quedamos. Si no me equivoco, esta vía que va por aquí va a Cementos Antequera, que creo que es esa fábrica que está ahí. Cementos Antequera. Eso me suena. Vale, viene por aquí una 449. En doble composición, además, ahí la tenéis. Y vamos a estar atentos a la señal, a ver si cuando pase, ahí está, se nos pone el anuncio de parada. Por tanto, como la señal ya no está ordenando parada, tenemos la orden de marcha y nos ponemos en marcha. Vámonos. Ahí vamos acelerando. Y aquí vemos la cola del tren. Venga, volvemos a la cabina. Al pasar por la baliza de la señal tendremos que reconocer su anuncio de parada. Lo haremos con este botón de aquí, el de la izquierda. Ahí está. Reconocemos anuncio de parada y circularemos en condiciones de detenernos ante la señal siguiente. Aquí tenemos una indicadora de dirección que nos indica que las agujas están colocadas hacia la izquierda, dirección Málaga. Si estuviesen por aquí, por esta vía de la derecha, nos llevarían hacia Algeciras, que también sería un punto para cargar estos tanques en un barco, pero bueno. Si se ha decidido que se haga desde Málaga, se hará desde Málaga. Esto va a estar chulo porque para llegar al puerto de Málaga hay que meterse por unas vías que van por ahí entre los edificios de la ciudad y eso mola. Vale, tendremos un límite 140 a partir de esta señal, pero siempre recordando que ahora mismo estamos circulando en condiciones de detenernos ante la señal siguiente, que la señal siguiente puede estar ordenando parada, ya lo veremos. Ahí vamos saliendo.
A lo mejor pongo en este vídeo bastantes cámaras exteriores, pero es que no me diréis que no está chula la composición que llevamos. Luego, cuando haya que estar menos pendiente, que vayamos por una vía libre o algo así, intentaré poner más cámaras exteriores. Y ahora, como hay que ir dispuestos a detenernos ante la señal siguiente, me da más cosita. Vamos a ver si hay por ahí alguna baliza o algo. De momento nada. Lo que sí hay a lo lejos es una señal de anuncio de limitación de velocidad máxima, pero creo que es a 100, así que nada, nos estaría diciendo que nos preparemos para no exceder. Uy, 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 uy. Ojito que la velocidad. Nos dice que nos preparemos para no exceder de 100 a partir de la señal de limitación de 100 que habrá más adelante, pero vamos, que nuestro tren, sea como sea, es tipo 100 y no podremos rebasar nunca esa velocidad. Vamos a estar pendientes ahí a la velocidad porque también influye el límite que tenemos impuesto por haber pasado por una señal en anuncio de parada. Y allí está la señal siguiente, que está en vía libre. Vale, como la señal siguiente está en vía libre, ya sabemos que no tendremos que detenernos ante ella. Y por tanto, ya no circularemos en condiciones de detenernos ante esa señal. Ahora, cuando pasemos por la baliza previa de la señal, ya se nos quitará el límite 60 que nos ha impuesto el ASFA. Y podremos circular a 100 km por hora. Ahí está, se nos quita la limitación a 60. Aquí comienza el límite 100 que hemos visto anunciado ahí atrás. Y nada, vía libre. Vamos a darle cañita. Voy a ir por ahí adelante y así vemos un plano chulo. Por aquí que hay, vale, un fin de la limitación de 100 que para nosotros nos va a dar igual. Y allí está viniendo nuestro tren. Mirad, mirad qué guapo. Uy, ahora que no se me olvide quitar la reducción del foco, que lo llevamos en modo reducido. Muy importante. Ahí está la cola. Voy a quitar la reducción del foco. Ahí está, y lo llevamos ya en modo alta intensidad. Y la verdad es que tira bastante bien, ¿eh? Tira bastante bien. También es verdad que vamos cuesta abajo. Estamos en una pendiente hacia abajo y eso se nota. Vale, vamos a dejar de acelerar, de hecho. Mira, aquí hay alguien para hacer una foto, supongo, del tren. Le habrán chivado que va por aquí un tren tan chulo y quería estar pendiente. Vale. Vamos a apurar el límite 100. Y ahora después, si no me equivoco, vamos a entrar a una zona chula, la zona del el Caminito del Rey, la zona esta del el Chorro, y esta es una parte, ¿cómo se dice?, de desfiladero. Una zona de desfiladero. Vale, vamos a 96, vamos a buena velocidad. Podríamos apurar el límite 100, deberíamos apurar el límite 100. A ver si lo conseguimos. Vale, aquí tenemos pantallas de proximidad de la señal avanzada de la próxima estación, que nos recibe en vía libre. Nos recibe en vía libre. Por tanto, en esa estación no tendremos ningún inconveniente. Esa estación, que a ver si me acuerdo de cómo se llamaba. Ah, ¿cómo se llamaba esa estación? Ah, empezaba por B. Empezaba por B, creo. Ah.
No lo sé. Bueno, tenemos aquí un anuncio a 90. Por tanto, vamos a prepararnos para no exceder de 90 a partir de la señal de limitación de velocidad máxima 90 que va a haber más adelante. Ahí vamos a 86, 87. Vía libre en la señal de entrada de esta estación que no recuerdo cómo se llama. Pero que ahora lo veremos. Aquí está. Vamos, es una estación que yo no sé si esto se usa en la actualidad. Vale, es la estación de Gobantes. Como os he dicho, empieza por B. Gobantes. No sé si se usa en la actualidad esa estación, la verdad. Pero bueno, puede ser. Realmente el andén estaba ahí operativo y... Y vamos, estaba todo operativo. Así que nada dice lo contrario. Vale, vamos avanzando por aquí por los túneles. Y creo que ahora entramos por esta zona de desfiladero que os decía. Tenemos ahí unas limitaciones. Vale, 90. Ahí es donde empieza la limitación a 90 que hemos visto anunciada ahí atrás. Mucho verde por aquí. Y luego cuando vayamos por menos túneles, pues haremos planos más guapos del tren. Aquí malamente. Malamente. Tra-tra. Vale, no queremos exceder los 90 kilómetros por hora, así que vamos a ir ahí muy pendientes. Vamos a 89, 90, a ver si conseguimos clavarlo ahí, que no baje. Mucho túnel por aquí, mucho túnel, lo cual nos impide ver la cola del tren. Ahora, aunque lo intente, no se puede ver. Y luego tenemos que ver que estaría chulo ponernos en la... aquí. En la cabina trasera, con un troncho apuntándonos a la cara. Ojo, ojo a la velocidad. Que no excedamos de 90. 86, 87. De hecho, se nota claramente que hay pendiente porque, sí, sí, aunque no esté acelerando, se embala y sube la velocidad. Sí, se embala. Mirad cómo ha subido ahí incluso a 91. Estoy intentando frenar suavemente con el freno motor. Pero nada, ahí mira. Ahí, pero vamos, que si vemos... Ahí está. Si vemos que no es suficiente, metemos freno automático. Y ya está, que es lo que se debería hacer, de todas formas. Vale. Hay 89. Señal en vía libre. Y tenemos un nuevo anuncio de limitación de velocidad máxima a 70. Por tanto, tenemos que prepararnos para no exceder de 70 a partir de la señal de limitación de velocidad máxima a 70 que vamos a encontrar más adelante. Ahí vamos a 68. 69, 70. ¿Cómo se embala este bicho? Hay 71. De todas formas, por aquí podríamos ir todavía más deprisa. Todavía no ha empezado el límite. Pero vamos, que vamos a bajarlo así, con cierto margen. 60 y... Es que... A ver, ¿qué declividad hay aquí? 1,5%. 1,5%. Se nota bastante. Vamos a dejarlo así con bastante margen.
y así no se nos embala. Aquí que va a comenzar el límite 70. Hemos visto un poste kilométrico abajo a la izquierda que ponía que vamos por el kilómetro 13 más 700. 13 más 700, y entiendo que eso empieza a contar desde Málaga. Entiendo yo. Por tanto, ¿nos quedarían 13 kilómetros para llegar a Málaga? No, no puede ser, poco me parece. Habrá empezado a contar ahí en Gobantes y llevamos ahora 13 kilómetros. Seguramente. Cuando veamos el próximo poste, saldremos de dudas. Aquí termina el límite 70. Ya sabéis que estas señales de limitación en la actualidad no existen. Para pasar de un límite inferior a un límite superior, pues se pone una señal con el nuevo límite que habrá. Pero esta ruta, como está ambientada en el año 2010, por ejemplo, pues todavía existían esas señales. Está costando salir de los túneles, ¿eh? Esto es puro túnel, constante. Puro túnel. No confundir con Eurotúnel. A ver, allí nueva limitación. Aquí estamos, en la zona esta del desfiladero, del Caminito del Rey, que está muy chula. Y anuncio de limitación de velocidad máxima a 70 de nuevo. Anuncio de limitación de velocidad máxima a 70, así que de nuevo nos preparamos para no exceder de 70 a partir de la señal de limitación de velocidad máxima a 70 que habrá más adelante. Aquí pantalla de proximidad de la próxima estación, que es la estación del Chorro. Segunda pantalla de proximidad. Tercera pantalla de proximidad. Y reconocemos anuncio de parada porque parece que la siguiente señal no va a estar en vía libre. Ahí está, no está en vía libre, está en anuncio de precaución, verde-amarillo. Anuncio de precaución. Reconocemos. Anuncio de precaución y por tanto nos está ordenando circular sin exceder de 30 al paso por las agujas situadas a continuación de la señal siguiente. Aquí comienza el límite 70. Por aquí todavía podemos ir a 70. Bueno, a 70. Al pasar por la baliza de la siguiente señal más nos vale no exceder de 60. Pero bueno, que sea como sea. Mira, aquí termina el límite... ¡Uy! Aquí termina el límite 70 por partida doble. No sé qué ha pasado aquí. Bueno, total, que lo que decía, que sea como sea, tendremos que circular sin exceder de 30 al paso por las agujas situadas a continuación de la señal siguiente. Por tanto, circularemos sin exceder de 30 al paso por las agujas de entrada de la estación del Chorro. Aquí anuncio de limitación de velocidad máxima a 50, mucho ojo, lo tendremos en cuenta para luego cuando hayamos pasado la estación, porque es una velocidad bastante baja. De momento no vemos la señal de entrada de la estación, pero no debería estar lejos. No debería estar lejos. O sí debería estar lejos, porque yo no soy el arquitecto que ha hecho esto. Aquí es donde acaba el desfiladero del Chorro. Aquí es donde acaba y la estación, si no me equivoco, está por aquí delante. Ahí está la señal de entrada.
y en las agujas que haya a continuación de esa señal circularemos sin exceder de 30 km por hora. Aquí gente con una furgoneta, más les vale que no estén tratando o pensando en robar nada. Reconocemos el anuncio de parada y circularemos sin exceder de 30 en las agujas que haya ahora a continuación. De momento por aquí sí circulamos a más de 30 sin problema, pero por las agujas circularemos sin exceder esa velocidad. Vamos despacito, despacín. Ahora al salir del túnel es donde están las agujas, por tanto voy a ir frenando un poquito. Voy a encender aquí, ahí está la luz interior, porque es que no veo cómo estoy aplicando el freno y creo que a veces me paso de listo. Madre mía, es más largo el túnel de lo que pensaba. Es más largo de lo que pensaba, pero bueno, la seguridad es lo primero. Ahí está. Ahí termina el túnel y por esas agujas circularemos sin exceder de 30 km por hora. También, por supuesto, como hemos pasado por una señal en anuncio de parada, circularemos en condiciones de detenernos ante la siguiente señal. Vale, vemos que está ahí una locomotora, es un cruce, una locomotora de Alsa, una 269, ahí está, y simplemente pues nada, ha sido un cruce. Ahora vamos a estar, vale, nada, la señal siguiente que está en vía libre, así que nada, ahora como salimos, a ver si se puede llegar a ver, ahí está. Podemos llegar a ver un poquito nuestro tren. Luego lo veremos mejor, seguro. Ay, ya no me deja poner la cámara exterior. Vale, pues nada, ahora por aquí tenemos límite 50. Límite 50. Así que vamos a circular sin exceder de 50 km por hora. Próxima estación, si no recuerdo mal, Las Mellizas. Las Mellizas, no confundir con Las Tres Mellizas, que era una serie de dibujos animados. Vale, a partir de aquí, límite 100. Límite 100, así que perfecto. Límite 100, aunque el tren completo tiene que rebasar esa señal para cumplir con el límite 100. Ahí está. Volvemos al túnel. Bueno, estoy yendo un poco más deprisa. Vale, ya el tren completo ha rebasado la señal y circularemos sin exceder de 100 km por hora. La verdad es que me sorprende lo poco que pesan los tanques, porque acelera muy bien esto. Acelera muy bien. No sé cuánto pesa un tanque medio. Si uno pelastra son 1500 kilos. ¿Y un tanque pesa más que uno pelastra? Sí, ¿no? Bueno, ya lo investigaremos. O bueno, ¡hey Google! ¿Cuánto pesa un tanque? Entre 56 y 78 toneladas, según el modelo. Por tanto, 56, vamos a ponerle redondeando 65. Vamos a ponerle 65 toneladas. ¿Y cuántos tanques llevamos? No podemos, ahora después lo contamos cuando estemos detenidos en algún sitio. Vamos a ponerle eso, 65 toneladas. Que ya sabéis que los vídeos de Gusano 300 divierten y enseñan.
pantalla de proximidad de la siguiente señal. Y la siguiente señal que está también en anuncio de precaución. La estoy viendo allí a lo lejos. Vale, también había cartelón que nos ordenaba silbar. Silbamos. Y aquí está la señal en anuncio de precaución. Por tanto, vamos a prepararnos para circular sin exceder de 30 al paso por las agujas situadas a continuación de la señal siguiente. Además habrá un límite de 90 más adelante que tendremos en cuenta. Vale, no vamos a frenar mucho todavía porque eso, viendo que los tanques no pesan demasiado, yo creo que si vamos a unos 50 no hay ningún peligro. A ver cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, creo que llevamos 16 tanques. Vale, 16 tanques. A ver, hey Google, ¿cuánto es 16 por 65? La respuesta es 1040. 1040, vale, ahora analizamos. Que esta es la siguiente señal del anuncio de parada. Lo reconocemos. Y por las agujas que haya a continuación de esa señal, circularemos sin exceder de 30. Vale. Por esas agujas que están ya ahí al lado, circularemos sin exceder de 30. Hemos reconocido, por supuesto, el anuncio de parada. Y aquí a ver qué hacen con nosotros. Vale, en principio... Vale, circulamos por aquí sin exceder de 30, sin problema, pero lo más importante es que circulamos en condiciones de detenernos ante la señal siguiente y la señal siguiente está ordenando parada. Está ordenando parada, así que nos detendremos ante ella. Silbamos por aquí. Vamos a avanzar despacito. Estamos en la estación de las Mellizas. Y nos detendremos ante la señal. Uy, mira, viene por ahí una 449. Va con la boca abierta. Curioso, va con la boca abierta. Mira, se nos pone la señal en vía libre. No llegamos ni a detenernos. Vale, pues perfecto. Vale, pues estaríamos hablando de 1040 toneladas. Lo que ya, si no me equivoco, sería una peta... A ver, vamos a analizar. Vamos a analizar. Una tonelada son 1000 kilos. Pero 1000 toneladas son 1000 petaladas. ¿O no existe nada más allá de las toneladas? ¿No existe nada más allá de las toneladas? Bueno, ojo. Aquí comenzará la limitación de 90. Así que, perfecto. Interesante, ¿hay algo más allá, una unidad de medida más allá de las toneladas? Porque también ahí hay un fallo en la lengua española, porque vale, están los gramos, luego están los kilogramos, porque luego no están los gigagramos, tendrían que estar los gigagramos en lugar de las toneladas. O sea, un gigagramo es una tonelada.
Y por tanto, 1000 toneladas serían 1000 teragramos. 1000 teragramos. No, ¿qué digo? No, no, a ver, no, no. A ver. O sea, 1000 toneladas sería 1 teragramo. 1 teragramo. Por tanto, nuestro tren pesa 1 teragramo. 1 teragramo, exactamente. Sí, sí, es que está bien. O sea, vamos a analizar. O sea, 1 tonelada son 1000 kilos. Y tonelada, lo llamamos tonelada porque está mal hecho, pero se debería llamar gigagramo. Por tanto, 1 kilogramo, no, 1000 kilogramos es 1 gigagramo. Por tanto, 1000 gigagramos es un teragramo. Sí, 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 es que es así. Por tanto, sí, sí, nuestro tren pesa 1 teragramo. Ahora llega el momento de preguntarle a Google qué es lo que hay más allá de las toneladas. Hey Google, ¿qué es 1000 toneladas? Madre mía, no sé ni preguntarle bien. 1000 toneladas son lo mismo que 1 millón de kilogramos. Nada, no, no. Bueno, anuncio de limitación de velocidad máxima 80. Por tanto, nos preparamos para no exceder de 80 a partir de la señal de limitación de velocidad máxima a 80 que habrá más adelante. Ahora mismo ya no hay declividad, ya esto es mucho más agradable de manejar porque antes estaba costando muchísimo mantener el límite de velocidad. Ahora ya esto es tranquilo, esto es agradable. Así que perfecto, vale, pues vamos a ver si podemos, a ver si no hay nada por aquí. Vale, ahí comienza el límite 80. Y, ay, pantalla de proximidad de la siguiente. Vale, pues nada. No podemos. Luego cuando esté todo más tranquilo, a ver si podemos hacer vistas así exteriores, todo chulas. Mira, mira, mira. Mira cómo mola. Podía haberle metido más vagones incluso. No se los metí porque pensaba que le iba a costar a la locomotora. También es verdad que tiene que entrar el tren en las estaciones. Pero bueno, no es tan largo. Bueno, 16 vagones. Vagón, digo, tren medio, tampoco. Tampoco mucho. Bueno, aquí está la señal avanzada de la siguiente estación. Que como veis está en vía libre. Así que nada que objetar. Vale. Pues a ver, vamos a dejar esto en 80. Vamos a dejar la velocidad a 80. A ver si lo dejamos estable. Ahí está. Y vamos a ver. Mira, anuncio. Vale, aquí a 80 para todos. Vale, perfecto. Y aquí esta señal de paso a nivel que nos dice que el paso a nivel está protegido. Vale, pues si hay un paso a nivel protegido y delante, podemos irnos. Este no es. Este paso a nivel no es el que nos dice que está protegido, porque este paso a nivel, ya ves tú. Atención al tren. Paso sin guarda. Ojo al tren. Esto no tiene protección ninguna. Tiene la cruz esta, esto es la cruz de San Andrés, se llama. Y bueno, podemos ver aquí el tren pasar. Puede estar chulo. Mira los pajaritos volando. Mira, 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 pero bueno, pero qué graficazos tiene este juego, Dios mío. Ahí viene nuestro tren. Mira, 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 qué chulo. Qué chulo. Vale, volvemos aquí a la cabina. Vamos respetando el límite 80, por supuesto. Cartelón que nos ordena silbar. Silbamos. Vamos a apagar ya la luz aquí de la cabina, que no nos hace falta. Señal en vía libre. Y esta es la estación de Álora. La estación de Álora por la cual vamos a pasar en vía libre. Sin paradas, sin complicaciones. Todo maravilloso. Aquí una 447 de cercanías. Aquí bastantes pasos a nivel en la estación de Álora. Y con vía libre entramos. Ah, ahí va, una limitación de 50. ¿Ves? Eso pasa por poner cámaras exteriores. Que no ver los anuncios. Vale, pues hemos pasado por un anuncio de limitación de velocidad máxima 50. Y ahí comienza el límite 50.
Vale, ahora a partir de aquí ya límite 80. Así que ha estado guay eso, ha estado guay. Vale, pues límite 80. Y así es como digo que en la actualidad tienen que ser las limitaciones de velocidad. Para pasar de una velocidad inferior, como es el 50, a una velocidad superior, como es el 80, pues directamente se pone un 80. Ya está, no se pone una señal de fin de limitación de 50. Vale, a partir de aquí tendremos límite 95. Ese tiene la chimenea encendida. Límite 95. Así que circularemos sin exceder de 95 kilómetros por hora. Vale, ahí mientras aceleramos podemos ver, a lo mejor, yo no creo que haya aquí problema, ¿no? No, aquí no va a haber problema, aquí podemos ver la cámara exterior. Ahí con el puentecito este que está como glitcheado. Ahí, perfecto. Mira. Tanque. Ahí. Vale, perfecto. Y cumpliendo. Estaba yo ahí con el miedo de ahora poner la cámara interior y que fuésemos a 180 por hora. Pero no. Ojo, anuncio de limitación. ¡Oh! Pero bueno. Anuncio de limitación de velocidad máxima a 20. Vale, eso. Eso es anuncio de limitación de velocidad máxima. No sé si era. A ver. No sé si era naranja o amarillo. Porque en este juego, el naranja y el amarillo. ¿Qué es? Vamos a considerar que es amarillo. Vamos a considerar que es amarillo. Es un anuncio de limitación temporal de velocidad máxima a 20. Anuncio de limitación temporal de velocidad máxima a 20. Por tanto, vamos a prepararnos para no exceder de 20 a partir de la señal de limitación de velocidad máxima a 20 que va a haber más adelante. Lo que pasa es que, si no me equivoco, esa señal. Sí, esa señal. Nada, esa señal la ha puesto ahí un gracioso. Ahora me he fijado bien, estaba hecha con una cartulina. Era una cartulina, no era una señal de verdad. Nos han engañado, nada, no pasa nada. Anuncio de limitación de velocidad máxima a 90. Pues nos preparamos para no exceder de 90. Nada, sí, es que era una cartulina, pero lo había hecho muy bien. Habrá sido un niño. Bueno, un niño ya mayor que está estudiando Bellas Artes. Y tenía la ilusión de hacer una señal de limitación de velocidad máxima, de limitación temporal de velocidad máxima. Límite 90 a partir de aquí. Y madre mía, con los de Bellas Artes, cómo nos la lían. Aquí se echa en falta peralte en la vía. Aquí se echa en falta peralte, que es lo que está más chulo de rutas más actuales, que le daría un toque más realista, porque aquí veis que la vía está como muy plana. Vale, cartelón que nos ordena silbar, y por tanto silbamos. Y la siguiente señal, que está en anuncio de parada. Mucho ojito, anuncio de parada. Reconocemos anuncio de parada. Habrá límite 95, pero mucho ojito. Anuncio de parada. Por tanto, circularemos en condiciones de detenernos ante la señal siguiente, que será la señal de entrada. ¿De qué estación? Será la señal de entrada de. Puede ser Cártama o Alhaima, no recuerdo. Cártama o Alhaima. Cártama o Alhaima. Ahora veremos. Anuncio de limitación de velocidad máxima a 90. Y señal de paso a nivel que nos indica que el paso a nivel está protegido. Cartelón que nos ordena silbar. Silbamos.
Y... uf, mucho ojito. Porque... esto es lo bueno de que yo me creo los escenarios y luego hasta dentro de un tiempo no hago el vídeo. Que así no me acuerdo qué es lo que tiene que pasar. Y es más sorprendente. Porque yo juraría que aquí en Cártama o Alhaima no había nada. Juraría que no tenía... no tenemos ningún cruce ni nada, pero no lo sé. Al final esto es lo que el destino diga. A ver, no se llega a ver la siguiente señal todavía. Vamos dispuestos a detenernos ante ella. Por allí ya está el pueblo este, que no sé si es Cártama o Alhaima. Esta vista que estará guapa cruzando el puente. Bueno, podría haber estado guapa si no fuese porque se me ha ido la cámara, pero bueno, está bien. Pero tenemos que ir pendientes porque está ordenando parada. Está ordenando parada la siguiente señal. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Está ordenando parada. A ver. Vale. Vale, nos han autorizado a rebasar la señal. Vale. No obstante, esto no funciona así. O sea, nos tenemos que detener ante la señal. Ahora lo haremos. Ahora lo haremos. Madre mía, es que no es ni Cártama ni Alhaima, es pizarra. Es pizarra. Vale, me estoy asegurando que no haya ningún peligro. Es pizarra. Aquí es donde se inventó esta especie de tabla que se cuelga en la pared, que sirve para pintar, que está en todas las clases. Vale, pues nos detenemos ante la señal. Nos detenemos ante la señal, que por cierto tiene aquí al lado un teléfono. Nos detenemos y ahora nos autorizan a rebasar la señal. Y por tanto, la rebasamos. Nos han autorizado a rebasarla con marcha de maniobras hasta la señal siguiente. Vamos a pulsar este botón para que no nos tire de freno de emergencia el ASFA. Ahí está. No sé por qué no me pita, tendré que reinstalarme la locomotora. Ya me pasaba en el vídeo anterior. Cartelón que nos ordena silbar. Y como nos han ordenado circular con marcha de maniobras hasta la señal siguiente, circularemos sin exceder de 30 hasta la señal siguiente. Ya sabéis que marcha de maniobras implica no exceder de 30 si el tren va tirado, como en nuestro caso, o no exceder de 20 si el tren va empujado. O sea, como si fuésemos nosotros marcha atrás. Voy. Se acaba de caer. Esto es un invento que he hecho porque estoy tratando cada día de mejorar el audio. Y para evitar que hubiese eco en la habitación, había puesto cojines apilados. Pues se ha caído la montaña de cojines. Vale. Pues eso, no sé por qué no me pita esto. Ya pasaba en el vídeo anterior. Y yo creo que voy a instalarme de nuevo la 260. Uy, la 269. La 335. Madre mía. Vale, siguiente señal que está en vía libre, así que estará todo en orden. Esa señal pues se ve que... seguramente no fuese que estuviese averiada la señal, seguramente era una avería de un circuito de vía o algo así. Pero la señal estaría bien. Vale, pues vía libre a partir de ahí. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, os iba a recordar que en el vídeo anterior tenemos abierto un sorteo. Tenemos abierto un sorteo que entre todos los que lo comentéis entráis en el sorteo de tres códigos para descargar Train Simulator en Steam totalmente gratis, límite 90. Y luego además de ello, además de esos tres códigos, sorteo un código más entre aquellos que seáis miembros del canal, sin necesidad de comentar nada ni hacer nada, simplemente hacerse miembro pulsando el botón que pone unirte, justo debajo del vídeo. Que si no me equivoco, eran 90 céntimos o por ahí, ¿no? Un euro como mucho.
Venga, vamos a darle caña, que creo que estos tanques urgen y estamos tardando más de la cuenta, entre unas cosas y otras, entre la cartulina esa con el límite 20, entre la señal está ordenando parada, entre que no estoy apurando bien los límites. No, no vamos bien, no vamos bien. A ver, luego cuando pasemos por Cártama os podré decir cómo vamos de bien. Pero solo os anticipo, por cierto, límite 90, así desgranando los entresijos de los escenarios. ¿Os acordáis del cruce que hemos tenido en las mellizas? Pues ese cruce lo puse con un margen de unos 9 minutos, creo, 8 minutos. Lo que quería decir que nosotros, si cumplíamos los horarios que decía Train Simulator, llegábamos a las mellizas y teníamos que estar 8 minutos esperando hasta que viniese el siguiente tren de frente. Por supuesto, lo puse con mucho margen porque sabía que no iba a pasar. Y ya habéis visto que es que hemos llegado a las mellizas y justo venía el otro tren. Límite 100 a partir de aquí. Y ahora me da miedo, ¿a qué hora vamos a llegar al puerto? Porque según Train Simulator teníamos que llegar a... Ahora mismo, bueno, hemos salido a las 12 de la mañana y teníamos que llegar como a la 1 y 10 más o menos. O sea, tendría que ser un escenario de una hora y 10 teniendo en cuenta los cruces y todo. Y yo no sé, o sea, llevamos 46 minutos... ¿Y por dónde vamos? Vamos, eso. Creo que la próxima ya sí que es Alhaima. Nos quedaría Alhaima, Cártama. Esta de Peter Pan. Las campanillas. Los prados. Y bueno, ya de los prados ya se entra por Málaga y ya de ahí se va al puerto. Pasando por esto de San Andrés o San Andreas o como fuese. Así que, bueno, veremos cómo vamos de tiempo. Veremos. We'll see. Will Smith. Uy, qué piselada. Qué piselado estaba ese arbusto. Me gustaría poner más cámaras exteriores, pero no quiero comerme señales. De hecho, vale, aparte del límite, pantallas de proximidad de la siguiente señal, que está en vía libre, vale. Siguiente señal, en vía libre, perfecto. Y esto sí que va a ser Alhaima. Ya veréis, esto sí que es Alhaima. Señal de paso a nivel, que nos dice que el paso a nivel está protegido. Por lo menos así vemos vista exterior. Y vemos señal en la siguiente señal, por supuesto en vía libre, la señal de entrada. Y sí, 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 esto es Alhaima, esto es Alhaima. Esto es Alhaima. Sí, me lo sé yo. Esto es Alhaima. Cartelón que nos ordena silbar. Y habrá límite 120, aunque como nuestro tren es tipo 100, pues no podemos exceder de 100. Esto es Alhaima, estoy segurísimo. Ahí está, Alhaima. No me diréis que no soy el mayor conocedor de Málaga que habréis visto, que habéis visto en vuestra vida. Vía libre. Y sí que sí, la próxima es Cártama y cuando pasemos por Cártama ya os digo que os podré decir y podremos ver cómo vamos de tiempo. Podremos verlo. A ver, límite 97 ahora, perfecto. Muy clavado, muy maravilloso. Y a ver, ¿puede ser que no haya nada por ahí? Vale, una señal en vía libre.
Vale. Pues podemos ver aquí el pasito del tren. Uy, ahí hay obras. Límite 40. Ahí está, nuestro trenecito. Vamos para adelante. Límite, o sea, velocidad 99. 99. Señal en vía libre. Freeway. Freeway cola. Y vale, tenemos ahí un anuncio de limitación de velocidad máxima a 100, si no me equivoco. Ahí está, 100, por tanto habrá una señal de limitación de 100 más adelante. Pero como nuestro tren es tipo 100, pues nada, ya íbamos a 100. Pantalla de proximidad de la siguiente estación, que será Cártama. Uy, que nos va a recibir el anuncio de precaución. Nos recibe el anuncio de precaución. Nos recibe el anuncio de precaución. Vale, anuncio de precaución. Debajo de ese anuncio de precaución había una señal luminosa que vamos a hacer como si no estuviese. Así que anuncio de precaución y circulamos en condiciones de no exceder de 30 al paso por las agujas situadas a continuación de la señal siguiente. O sea, circularemos sin exceder de 30 al paso por esas agujas. Decía lo de la pantalla luminosa que había debajo porque había una pantalla luminosa con un 11. Y eso aquí no cuadraría ni tendría ningún sentido. Así que nada. Simplemente anuncio de precaución que nos ordena circular sin exceder de 30 al paso por las agujas situadas a continuación de la señal siguiente. Vale. Vale, creo que es que tenemos programado un cruce aquí. Creo que tenemos programado un cruce. Aquí está la baliza de la señal siguiente que estará en anuncio de parada. Lo reconocemos y vamos a ir preparándonos para no exceder de 30 al paso por las agujas situadas a continuación de esta señal. A ver, las agujas parece que están más adelante. Reconoceremos el anuncio de parada. Ahí está. Y ahí están las agujas, por esas agujas circularemos sin exceder de 30. Circularemos sin exceder de 30 kilómetros por hora. Cartelón que nos ordena silbar. Y silbamos. Hugo Silva. Vale. Y nos llevan hacia la izquierda. Nos llevan hacia la izquierda. ¡Madre mía! ¿Cómo lo estamos clavando? Justo ahora llega la 447 de frente. Justo ahora se está haciendo el cruce. O sea, teníamos un cruce programado. Igual que el anterior. Ya veo la siguiente señal en vía libre, por cierto. Igual que el anterior, lo hemos clavado clavadísimo. Está siendo increíble. Madre mía, a lo mejor para vosotros pierde, para algunos, no sé. Pero es absolutamente increíble que los dos cruces que hemos tenido... Bueno, ha habido uno con el de la 269 de Alsa. Pero bueno, no nos hemos detenido igual. O sea, hemos tenido ya tres cruces y en ninguno de ellos nos hemos detenido. Pero es que además, en dos de ellos, ninguno de los trenes se ha detenido. O sea, no hemos retrasado al cercanías, no hemos retrasado al media distancia y no hemos retrasado a nuestro tren cargado de tanques. Así que esto es maravilloso. Es que no sé si a lo mejor algunos no estáis valorando lo que es esto, pero esto es como se dice, de esto, como un reloj suizo. Bueno, que sí, que nos está quedando maravilloso. Vamos a ver cómo el tren sale por las agujas de la estación de Cártama. Ahí serpenteando, tanques serpenteantes.
Perfecto, y vamos a darle caña, que además tendremos un límite de 110. A ver, vale, según esto, vale. Pone que llegamos al muelle a las 13:11. Y os estaba diciendo antes que el juego decía que llegaríamos sobre las 13:10. O sea que... bueno, vamos a ver, ¿eh? Pero creo que está siendo el escenario mejor clavado en cuanto a horarios que he hecho en mi vida. Por cierto, el escenario os lo puedo compartir si lo queréis. Vamos, lo compartiré, lo dejaré en la descripción del vídeo. Pero hay un problema, y es que estos vagones son de pago. Estos vagones son de pago. Cartelón que nos ordena silbar. Os dejaré también el... no me gusta hacerle publicidad, pero bueno, ya que se lo ha ocurrido, os dejo publicidad de dónde comprarlo. Os dejo el enlace de dónde comprarlo. Pero eso, son de pago. Entonces, como veáis. También podéis descargaros el escenario si lo queréis y modificarlo y poner otros vagones diferentes, otros que tengáis que no sean de pago y ya está. Límite 160, para nosotros será 100, por supuesto, porque nuestro tren es tipo 100. Pero vamos, sí, eso, os voy a compartir el escenario y si no queréis comprar los vagones con los tanques, podéis engancharle otros vagones diferentes a la locomotora y ya está. Vale, ahora vamos... sí que es verdad que aunque el juego piensa que vamos a llegar a las 13:11 al puerto, creo que no lo vamos a cumplir del todo, porque claro, el juego tiene en cuenta que nosotros estemos circulando a 160 por aquí. Y claro, si fuésemos otro tren, si fuésemos una 449 de media distancia, podríamos. Pero... no podemos con este. Pantalla de proximidad de la siguiente estación, que si no me equivoco es la estación de Campanillas. Ahora lo veremos. Tenemos vía libre en su señal avanzada. Ahora lo veremos, pero creo que... creo... ¿qué estaba diciendo? Ah, bueno, sí, lo de la hora, vale, es eso. Ya lo he contado. Pero bueno, nos queda Campanillas y luego ya después de Campanillas vienen Los Prados y ya estamos en Málaga y ya de ahí nos desviamos metiéndonos hacia el puerto. Que como digo, el entrar al puerto está chulo porque te metes por el centro de la ciudad. Bueno, por el centro. O sea, te metes por ciudad. No pasas por la calle Larios. Vale, por allí está la estación de Campanillas. Ahí está, Campanillas. No sé si las veis por ahí volando y con su varita mágica. Vía libre en la señal de entrada. Y esta es la estación de Campanillas, que como veis no hay mayor complicación. Vamos a silbar para que nadie se tire a la vía sin querer. Y próxima estación, Los Prados. Además ahí ya terminaremos la vía única. Entramos, si no me equivoco, entramos en bloqueo automático de vía banalizada. Debería ser vía banalizada. Lo veremos. Pero bueno, salimos del bloqueo automático de vía única. Aquí nuestros tanquecitos. También hay un futbolista, si no me equivoco. Ujo, anuncio de limitación de velocidad máxima 80. Así que vamos a circular sin exceder de 80 a partir de la señal de limitación 80 que habrá más adelante. Decía que creo que hay un futbolista que se llama Vinicius Tanque.
creo que hay un futbolista que es Vinicius Tanque, que está en el Villarreal o alguna cosa así. Pero sí, Vinicius Tanque. O sea, es como ser Vinicius, pero más fuerte. Vale, pantallas de proximidad de la siguiente estación, que ya será Los Prados. Estamos avanzando bastante, bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Sí, esto va viento en popa. Esto marcha. Vía libre. Aquí, si no me equivoco, en Los Prados. ¿Dónde está? Ah, bueno, claro, que esa es la señal avanzada. Todavía queda un poquito. Vale, sí, yo creo que Los Prados está luego después de aquel puente, aquellas montañitas. De hecho, por ahí se ve el polígono por la derecha. Next stop, próxima parada, Los Prados. El límite 80, que todavía no ha comenzado. Nos lo han anunciado por ahí hace tiempo, pero... pero no comienza, no comienza. No comienza, bueno. Ya llegará. Aquí vamos un poquillo cuesta arriba. Aquí se nota. Pero bueno, prefiero cuesta arriba a cuesta abajo y que se embale el tren, como nos pasaba al principio, que es que lo dejabas y pillaba velocidad enseguida. Tengo que hacer un escenario con los tanques, ya que los he comprado y los he pagado, los amortizamos. Un escenario con los tanques en alguna ruta que sea cuesta arriba y con muchos tanques. Con muchos tanques. Aunque tengo ganas de utilizar o la de Cantabria, aunque la de Cantabria la he utilizado para cercanías bastante últimamente. No sé, bueno, veremos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos que termina el bloqueo automático de vía única con CTC y empieza bloqueo automático de vía banalizada con CTC. O sea, lo que os he dicho, a partir de aquí tendremos vía banalizada. Y luego además nos dice que será el canal 66, canal 66, que ya es el que estábamos llevando. Así que canal 66, check. Vale, y entramos. Ojito, porque tenemos aquí anuncio de precaución. Reconocemos. Anuncio de precaución. Y por tanto nos prepararemos para circular sin exceder de 30 en las agujas situadas a continuación de la señal siguiente. Allí está la señal siguiente, que está ordenando anuncio de parada. Y por las agujas que haya a continuación de ella, circularemos sin exceder de 30 kilómetros por hora. Vale, ahí estamos a 30. Perfecto, perfectísimo. Aquí comienza ya el límite 80 que nos han anunciado hace siglo y medio. Y aquí está, anuncio de parada, reconoceremos. Y nada, por estas agujas sin exceder de 30. Y además, por supuesto, circularemos en condiciones de detenernos ante la señal siguiente. Ahí como se desvía. Todos los tanques, fijaos, es como si fuese un gusano. Es como si fuese un gusano. Me ha dado la idea ahora mismo de crear... Uf. No sé si es viable.
No sé si es viable. A ver cómo lo veis. No sé si lo veis buena idea. Crear un escenario que sea Gusano 300 y que sea un tren con 300 vagones. No sé si es medio viable. No sé si es medio viable. Estaría chulo. Estaría chulo porque siempre o sea, gusta gusanear, gusta ver cómo un tren gusanea. Pero 300 vagones. A ver. Tendríamos el problema del peso. Necesitaríamos a lo mejor unas cuantas locomotoras. Pero luego además está el tema de que no podríamos meterlo en ninguna estación. O sea, tendría que ser un tren especial que... Sí, que fuese... Que fuese directo. Que fuese directo. Vale, aquí tenemos la siguiente señal que está en anuncio de parada de nuevo. Por tanto, como hemos pasado por dos señales consecutivas en anuncio de parada, aquí lo tenemos. Debemos circular sin exceder de 30 por las agujas situadas aquí a continuación de esta segunda señal. Por estas agujas sin exceder de 30. Ah, estoy ahí dándole vueltas a hacer el tren 300. Un tren con 300 vagones. Ah. No me parece tontería, ¿eh? Aunque a mí me gusta el realismo en los vídeos, me gusta el realismo. Y sí que es verdad que eso le quitaría un poco de gracia. Pero bueno, no sé. Bueno, os leo en los comentarios a ver si creéis que es una idea medio buena. Vale, a partir de aquí el límite 80. Y ya hemos pasado las agujas, así que vamos a circular sin exceder de 80. Tenemos aquí señal de anuncio de apeadero que nos anuncia el apeadero de San Andrés. Next stop, próxima parada, San Andrés. No confundir con GTA San Andrés. Vale, mucho ojito. Porque aunque podemos circular sin exceder de 80, tenemos que circular en condiciones de detenernos ante la señal siguiente. Y la señal siguiente, por cierto, está en anuncio de precaución. Está en anuncio de precaución, claro, porque esa señal ya nos está preparando para meternos hacia el puerto. Ya nos está preparando. Reconocemos anuncio de precaución. Y por las agujas situadas a continuación de la señal siguiente, circularemos sin exceder de 30. Aquí tenemos San Andrés. Silbamos ahí un poquito. Reconoceremos de nuevo anuncio de precaución. Ahí está. Y por las agujas situadas a continuación de la señal siguiente, circularemos sin exceder de 30. La señal siguiente que está allí, además, ya. Y límite 50, que habrá más adelante, pero bueno. Ya no nos va a influir mucho, porque nosotros ahora nos desviaremos hacia el puerto. Vale, ahí está esa señal. Y por esas agujas que se ven, circularemos sin exceder de 30. Aquí la baliza previa de la señal, reconoceremos anuncio de parada. Ahí está. Y vamos a prepararnos para no exceder de 30 en las agujas situadas a continuación. Vale. Perfecto. Reconoceremos de nuevo el anuncio de parada. Ahí está. Nos desvían por aquí. Si no me equivoco, esta otra vía
es la que va al centro de Málaga, la estación que está por ahí abajo. No recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, lo que es la estación del centro de Málaga. Málaga Centro Alameda, creo que se llamaba. Sí, Málaga Centro Alameda, creo que era. Por ahí tenemos diversos trenes parados. Y por aquí que tendremos un límite 30, límite 30. Por tanto, ya aunque el tren rebase las agujas, circularemos sin exceder de 30 kilómetros por hora. Ahí están los tanques llegando a Málaga. Los tanques llegando a Málaga. Ay, ay, ay. Mira, mira cómo llegan los tanques. Vale, vamos a acelerar un poquito para cumplir el límite 30. Por ahí abajo está esta estación que os digo, de Málaga Centro Alameda. Y esta otra es la de María Zambrano, que si no me equivoco a día de hoy no puede tener cercanías. O sea, creo que es solamente para alta velocidad, creo. Vale, y aquí nos están desviando hacia el puerto. Hacia el port. Tenemos la siguiente señal en anuncio de parada también. Lo reconoceremos al pasar por la baliza. ¿Este qué pasa? ¿Que se va? Pues hasta luego. Reconocemos anuncio de parada. Límite 20 a partir de aquí, que la verdad es que no nos han anunciado. Pero no tenemos problemas para cumplirlo. Señal de paso a nivel protegido. Y esto va a estar chulo. Entramos. Bueno, entramos, ya estamos en Málaga, pero vamos avanzando por la ciudad. Es curioso porque se ve aquí como este edificio como si fuese a saltitos, pero luego esto no va lento, así que no sé. Bueno, no quiero mover mucho la cámara. Ahí está el paso a nivel protegido. Y nosotros cumpliendo el límite 20. No sé por qué se ve todo un poco a saltitos. Cuando esto va fluido realmente. O sea, no es tema de frames por segundo. Mira, mira, mira qué chulada esto, ¿eh? Mirad qué chulada. Vamos a verlo desde aquí a lo mejor. Ahí el tren entrando. Ahí los tanques llegando a Málaga. Mira, 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 mira cómo entran. Aquí una Vespino. Una Vespino. Mirad qué guapada, ¿eh? Pasar por aquí con los tanques. Ahí vamos también a degustarlo desde dentro. Aquí zona vallada, que entiendo que es zona del puerto. Sí, esto ya es zona del puerto. Hay nuevo paso a nivel. Buah, qué chulada. Y estoy viendo esta señal que está en rebase autorizado. Nos vamos a detener ante ella. Venga, bueno, por ahí. Ahí estamos detenidos ante ella. Y como está en rebase autorizado, reanudamos la marcha. Con marcha de maniobras. Uy, que nos metemos en una casa.
Ahí, ahí, cómo avanzamos. Ahí la parte de atrás que todavía está. Mira este hombre, cómo está flipando con los tanques por aquí. Mira, mira, mira. Venga, vamos a avanzar. Aquí multitud de barreras. Luego hay una concentración de Seat Panda. Uy, aquí se ha infiltrado un mini. Se ha infiltrado un mini. Ahí vamos entrando. Buah, guapísimo. Vale, por ahí no hay nada, así que podemos ver así desde aquí cómo entra. Ay, ay, guau. Qué imagen. Qué imagen. La chica esta está flipando también con los tanques. Vale, creo que había una baliza. A ver, ¿había una baliza? No, no la veo yo. Nos ha frenado como si hubiese una baliza por ahí. ¿Una baliza de qué? Si no hay... Ah, vale, sí puede ser que hubiese una baliza previa de esta señal. Sí, seguramente era la baliza previa de esa señal que está en anuncio de parada. Bueno, vamos a hacer que se afloje el freno. Pedimos perdón a los malagueños que están esperando ahí en el paso a nivel. Vale, freno aflojado. Y reanudamos la marcha. Ahí está, vámonos. Vamos avanzando, pasaremos por aquí por un nuevo pasito a nivel, un paso a nivel simplemente para entrar al puerto. Y ahora nosotros por aquí que cruzamos un río y todo. Que tiene aquí otro tramo, entiendo que antiguamente sí que pasaba una vía por aquí. Ojo, que aquí teníamos un límite 20. Límite 20 ahí, respetando límite 20. Vale, y ahora al pasar por la baliza de la señal, reconoceremos anuncio de parada. Aquí por la baliza de la señal, anuncio de parada, pulsando este botón de aquí. Perfecto. Ahí, ahí. Llegando al puerto de Málaga. Vale, estas agujas que son manuales, ya lo vimos en el anterior vídeo. Con esta señal nos está diciendo que la aguja está colocada en posición normal, en vía directa. Pues venga, posición normal, vía directa. Y entramos al puerto de Málaga. Recuerdo, pensaba que hacía mucho tiempo que no venía aquí al puerto de Málaga. Bueno, aquí la señal que nos dice que la aguja está colocada en posición normal. Recuerdo, eso, yo pensaba que hacía mucho que no venía al puerto, pero hace no tanto que llegué al puerto con una 449 de viajeros. Sí, sí, eso fue especial. Estuvo bien. Vale, aquí nos están esperando. Vale, nos están diciendo que pasemos. Pues pasamos. Aquí la... Vale, es que hay una valla que no la veía. Es que tengo miopía y hasta que no me he acercado no he visto la valla. Esta gente nos está haciendo señas de que, vale, que avancemos para adelante. Pues venga, avanzamos para adelante.
Y aquí llegamos al puerto. Bueno, de hecho vemos que ya han llegado más tanques. Han llegado más tanques. Este será el vigilante de los tanques para que no venga alguien y se los lleve, como si fuese esto el GTA. Y bueno, bastantes tanques aquí aparcados. Muy bien aparcaditos realmente. Mira cómo están estos aquí colocaditos. Pero vamos, que no somos el primer tren que viene. No somos el primer tren. Venga, vamos a darle cañita. Y no sé si será este el barco al que subirán los tanques. No sé. Hombre, sí parece como un barco de carga, ¿no? Pero no sé. No parece muy militar. Pero bueno, esa es otra. A ver. Si no queremos que los enemigos nos hundan el barco, lo suyo es que el barco no esté pintado como si fuese un barco militar. Porque van a ir a por él. Lo suyo es, pues eso, pintarlo normal y ya está. Si es que al final la inteligencia se abre paso. Mira, más tanques por aquí, muchos más tanques. Hay buena cantidad, ¿eh? ¿Aquello qué es? Una barca. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El regulador está a tope. ¡No puedo! ¡No puedo echarlo para atrás! ¡Está bloqueado! ¡Está bloqueado! ¡No! 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 Vaya. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en próximos. ¡Hasta luego!